¿cómo confiar, pero pudiendo soltar las expectativas del resultado? Porque a mí me cuesta mucho, siendo muy controladora a veces, como confiar sin esperar que suceda lo que quiero que suceda. Tienes que dejar ir ese apego. Tienes que dejar ir la necesidad de que sea a tu manera. Y ponerte en acción y soltar. Solo podemos crear aquello que conocemos. Pero cuando tú sueltas el control, estás abierta a lo desconocido. Y es ahí justamente cuando comienza la magia. Porque en algún nivel siempre nos autolimitamos. Aunque tengamos grandes sueños, en algún nivel no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero cuando soltamos, ahí comenzamos a crear desde nuestra divinidad. Y es ahí cuando la magia comienza de verdad. Y por eso es que es tan importante que cuando te pongas en acción estés abierta. Porque algunas veces el camino está por aquí y va para el otro lado. Y tú vas a decir, no, quiero seguir por este otro. Pero si te estás chocando con una pared, tienes que confiar, tienes que soltar y abrirte. Tal vez es por este lado. Muy a menudo pedimos cosas y cuando llegan no nos gusta el paquete, o no nos gusta esto, o no nos gusta lo otro. ¿Por qué? Y porque no estamos abiertos. No estamos abiertos al amor, no estamos abiertos a recibir. Queremos tener el control, aunque el control nos lleve derechito al sufrimiento de nuevo. Entonces, cuando comenzamos a confiar, entonces comenzamos a crear realmente cosas hermosas. Cosas realmente hermosas. Mi vida surgió de la confianza. Y de verdad, nunca hubiera imaginado esto como mi vida. Nunca. Así que simplemente abrirte. Comienza a decir que sí, en vez de a mi manera. Por el perdón, que va un poco de la mano también, cómo hacer para perdonar a la gente que nos hizo tanto daño. Primero, una vez que tienes responsabilidad, te puedes dar cuenta que en realidad nadie te lastimó, sino que elegiste el ser una víctima de esa gente. Pero hay que llegar a un cierto nivel de conciencia en el que puedas dejar ir eso. Y no se trata tanto de perdonar, sino como de liberar. Y eso lo haces para ti. Porque el resentimiento es como veneno que te va comiendo por dentro. Pero cuando tomas responsabilidad de sanarte, das un salto en conciencia. Porque cosas horribles suceden todo el tiempo. Las personas abusan, abandonan, traicionan, roban, la gente miente, la gente engaña, y puedo por toda la eternidad seguir con esto, ¿no? Life is like that, así es la vida. Y tenemos que tener la capacidad de sentir y usarlo para ser más, y para crear amor. Porque esa separación está dentro tuyo y te afecta. Entonces lo podés llamar perdón. Yo esa palabra no la uso. Porque es más el dejar ir, el soltar. Porque cuando decís te perdono, estás como diciendo que lo hicieron, que son culpables en realidad. Intelectualmente tal vez sea verdad,
Legalmente tal vez también, pero en última instancia es tu responsabilidad el cómo tú estás respondiendo a eso y utilizar eso para crecer. Y sí, yo sé. Pero dicen, ¿viste? ¿Qué pasa cuando algo así sucede a un niño? Porque las personas piensan eso. Y sí, es horrible lo que le sucede a los niños. El cómo tener abuso sexual, abandonados, todo tipo de cosas horrendas que suceden en este mundo. Pero tenemos que utilizar todo para ser más. Cada traición es una opportunity, es una oportunidad for more consciousness, para más conciencia. So you have to define yourself. Así que te tienes that que definir a ti mismo a través de eso. Yes. Esta semana entendí bien lo que es estar en el momento presente. Tengo el mecanismo de imaginar irme todo el tiempo. Y mi pregunta es si puedes hablar por qué no estoy, o sea, ¿por qué me es tan difícil concentrarme o estar acá? ¿Eres una persona creativa? Sí. La creación más grande, unique, powerful, spectacular, original, única, poderosa, espectacular, original, comes from viene de your consciousness, tu conciencia. Okay, and when you're present, y cuando estás presente, you're open to a new world. Te abres a un nuevo mundo. Not a known world. No el mundo conocido. A new world. Un nuevo mundo. All the geniuses throughout history, todos los genios a través de la historia, always say everything moves through them. Siempre han dicho que todo les atraviesa. Like it's not theirs. Como si no es propio. It moves through them. Sino que pasa a través de ellos. So the more you're in the present, entonces, moment, más estés en el momento presente, the more incredible your creations, más increíbles van a ser tus creaciones. To avoid this, para evitar esto, is impossible. Evitar esto es imposible. You're gonna go flying off whenever vas you want a estar volando con tu imaginación cuando sea que quieras. The problem is, pero el problema es when you're out of the moment, cuando estás fuera del momento and you're suffering, y lo estás sufriendo o preocupándote. This is what you have to catch. Y eso es lo que tienes que cachar. Because que the ver drama, porque el drama and what could happen, y lo que podría suceder or bringing the past into o arrastrar this el pasado a este momento is destroying, está destruyendo reality, la realidad. So always try to come back. Así que siempre trata de retornar. And when you're creating, y cuando estás creando, be completely present, estate completamente presente and focused on what y enfocada en aquello que estés and haciendo allow to move through y you permitiendo que te atravese. If you're creating with that si estás energy, creando con esa energía, everything comes super fast. Todo va a llegar súper rápido. If I write a song, si yo escribo una canción, ¡fum! It's like that, it's es there. Así, está ahí. Everything's quick. Todo súper rápido. In the moment. Todo es en el momento. And it's complete. Y es completo. If you have to think and si tienes que pensar y esto, lo otro, no, bloqueo del escritor y esto y lo otro. De vuelta al momento, de vuelta al momento, de vuelta al momento. In every possible way. De cada manera posible, with the facets, con las facetas, and start to see reality, y comienza a ver la realidad, start to see the comienza beauty, a ver la belleza, because we're so superficial, porque somos tan superficiales. So we create, entonces creamos wonderment in our heads, maravillas en nuestra cabeza, but the maravilla's in front, pero la maravilla está frente nuestro, the wonder is in front of us. And we have to be present y tenemos to see que it estar presentes para poder verla. And that's what inspires. Y eso es lo que inspira. Really inspire. De verdad inspira. So start training yourself. Así que empieza a entrenarte to come back to the moment, para retornar al momento, moment, vuelta al and momento, vuelta al momento. Easy. Y si eres creativa va a ser fácil. Because you live in your right brain. Porque vives ya en tu hemisferio derecho. Yeah. Very good. Qué bueno. Si yo me siento separado, porque realmente yo me siento separado de gente viva y gente muerta. ¿Cómo puedo volver? Y estar con ellos. Okay, so that's an easy question. Esa es una pregunta sencilla.
You know, once you unify with yourself, una vez que tú te unificas contigo mismo, once you heal, una vez que sanas, and you find that internal love, y encuentras ese amor interno, you create unity, creas unidad with everyone that's here, con todos los que están aquí, in your world, en tu mundo. And also, y también you find the people you lost internally. Vas a encontrar internamente a las personas que has perdido. Because you are those people. Porque tú eres esas personas. And you will find them inside. Y los vas a encontrar dentro tuyo. And that, sadness, y esa tristeza, that grieving, ese duelo, will start to leave. Va a empezar a pasar a and irse. You'll find the joy, y vas a encontrar la dicha and the peace within yourself. Y la paz dentro tuyo. But you have to heal you. Pero tú te tienes que sanar a ti primero. Once you heal yourself, una vez que te sanas a ti mismo, you perceive the perfection. Vas a percibir la perfección. You know, I lost 6 people in 6 months. Yo en 6 meses perdí a 6 personas, the most important people in my las personas más importantes en mi mundo, they just went, boom, boom, que boom, uno boom, detrás boom, de otro they died. Se fueron, murieron. It was like, I was left with nothing. Y me quedé sin nada. And then I found myself. Y después me encontré a mí. And then I found them. Y después los encontré and a ellos. Their death wasn't as traumatic as your family. Y yo sé que la muerte de mi familia no fue tan traumática como la de tu but familia. It was still, pero aún así, an absence, no? Fue una ausencia they were importante. Gone. Se habían ido. One minute I had a boyfriend, en un momento yo dead. Tenía novio had muerto. Father, tenía un dead. Papá, se murió. My grandmother mi abuela dead. Se murió. Dead. Mi otra abuela murió. Stroke, mi mamá tuvo like, un tumor cerebral. I was scared to look at people in case they died. Tenía miedo de mirar a la gente en caso de que se murieran. But in hindsight, pero, en retrospectiva, it pushed me to heal myself. Eso fue lo que me empujó a sanarme a mí. It helped me to find myself. Me empujó a sanarme a mí. And to take responsibility. Y tomar responsabilidad. For me. Por mí. For my happiness. Por mi felicidad. It was a hard lesson. Fue una lección muy dura. But the reward was enormous. Pero la recompensa fue enorme. So it's about you going así in que se trata de que tú sigas yendo hacia adentro. And grieving. Y hagas tu duelo. But not just like you've done. Pero no solo como has hecho hasta ahora, porque estoy segura que lo has hecho, pero es algo como mucho más profundo y sana como los cimientos en ti. Y ese es el regalo en las pérdidas. Cuando te puedes encontrar a ti, puedes sanar la separación. Y es bueno porque eres muy emocional, así que lo puedes sanar rápidamente y las facetas te van a ayudar muchísimo. De verdad. Tengo un miedo a hacerlo mal o querer hacerlo bien. Y estaba moviendo esos días y llegué a un momento que podía sentir mucho amor para mí y como yo le sentí como compasión para mí y quisiera, si puedes hablar sobre eso, compasión con uno mismo. Yo no lo pienso como compasión. Es amor incondicional y apreciación. Como que empiezas a valorarte a ti. Empiezas a ver de lo que eres capaz y de lo que has atravesado, de lo que estás dispuesta a soltar para llegar hasta este punto. And there's a place y hay un lugar where you start to be more gentle, en el que comenzarás a ser más gentil contigo, not so violent, no tan violenta. Maybe you call that compassion. Tal vez tú estás llamando eso compasión. Yo tengo un término diferente. But yes, of course. Pero sí. You know, as we start to cultivate consciousness, a medida que vamos cultivando la conciencia, dejamos de ser tan exigentes. And most people that are focused la mayor parte de las personas enfocadas en la conciencia tienen esa tendencia. They're very hard with themselves. Son muy duros consigo mismos. And that's what pushes them to y grow, eso es que los empuja a crecer, but it also makes pero them también suffer. Les hace sufrir. So you have to find this balance. Así que tienes que encontrar este balance. And you're starting to see it. Y vas a empezar a verlo. And you're being more nurturing. Y vas a ser más nutritiva contigo. And I think that's the most y me parece que esa thing. Es la parte más importante. Not everything is goal-oriented. No todo está dirigido hacia un objetivo. You know, consciousness, la conciencia, the path is the goal. El camino mismo en la conciencia es el objetivo.
Because you find yourself. Porque te encuentras a ti in every step. En cada paso que des. Every step you're discovering yourself. Cada paso que das te estás descubriendo. Something new, algo nuevo. Something wonderful, algo hermoso. More love, más amor. More appreciation, más apreciación. And you start to live in gratitude. Y empiezas a vivir en gratitud. Gratitude with yourself, gratitud contigo misma. And with everything else, y con todo lo demás también. Recuerdo un pasaje del Evangelio donde decía que Dios es amor. Entonces yo leo la fase toda y que si yo cambio amor por Dios, me conecto. Y me fue muy fácil conectarme con Dios, este Dios Padre, Madre, que es amor. Y después dije, a lo mejor no estoy bien, no debe ser así. ¿Tú me puedes hablar del amor? You know, obviously, obviamente, love amor is the term, es el término, because everyone agrees on one porque thing, todos están de acuerdo con una cosa, God ¿no? Is love. Dios es amor, yes, ¿verdad? But we don't use God, pero no utilizamos nosotros Dios because you perceive God porque tú percibes a Dios there. Ahí. There. Ahí. You have to go inward. Y tienes que ir hacia adentro. To the unconditional love. Al amor incondicional. And that's where you start to take responsibility. Y es ahí cuando empiezas a tomar responsabilidad. Because when we think of God, porque cuando pensamos en Dios, we think of the Father, pensamos en el Padre. As if we're a child, como si fuéramos una criatura. And we have someone protecting y tuviéramos a alguien que nos protege. The infallible Father. El Padre infalible. Okay? And that's okay. Y está bien. Your belief systems are perfect. Tu sistema de creencias es perfecto. But unconditional love, pero el amor incondicional starts inwards, comienza dentro and moves out. Y sale hacia afuera. And then, y después you perceive vas a percibir your unity with God. Tu unidad con Dios. I teach this to nuns, yo enseño esto a curas, a monjas, and they do love. Y hacen la palabra, usan la palabra amor. The reason y la, you feel safe with la razón God, por la que te sientes más segura usando la palabra Dios, but you're still looking externally. Es que estás mirando hacia afuera todavía. So it's better entonces sería mejor para ti to use love. Que utilices la palabra amor ahora. Okay, because you're searching internally. Porque tú estás en la búsqueda internamente. Do you understand? ¿Se entiende? And of course, God's more comfortable. Y por supuesto que la palabra Dios va a ser mucho más cómoda. Obviously, obviamente. We'll pray to God. Todos le oramos a Dios. But it's like this. Pero es como así. And this is y this. Esto es esto. And then it's like that. Y después es así. But it's up to you. Pero depende de ti. Yo no voy a estar siguiéndote para ver qué estás pensando. ¿Pensaste Dios? Tenías que pensar amor. No, no. Está en tus manos ahora. Pero por eso es que usamos esta palabra, la palabra amor. Porque es como genérico y incorpora a todo y todos. No porque somos anti-dioses. Ok. Don't always look for what's most comfortable. No busquen siempre lo que es más cómodo for the intellect. Para el intelecto. Praise God for my life. Alabanza a Dios por mi vida in its perfection. En su perfección. It's easy. Es fácil eso. It's easy. Es fácil. Love's a little bit more personal. Amor es como un poquito más personal. It's only for that reason. Solo por ese motivo. Praise the love. Alabanza al amor. For this moment, por este momento in its perfection. En su perfección. And the love will grow, y el amor va a crecer and the love of God grows y el amor de Dios crece también. Everything grows, todo crece until there's unity. Hasta que existe solo la unidad and there's only God. Y está solo Dios. Yeah? Good. ¿Cómo es eso de que uno tiene que pararse en su grandeza? ¿Me podrías hablar de eso, por fin? Cuando yo hablo del pararse en su grandeza, estoy hablando
de pararte en tu verdad, your clarity, tu claridad, your innate perfection, tu perfección innata, your brilliance, tu brillantez, your consciousness, tu conciencia, your integrity, tu integridad. That's what I'm talking about. De eso te estoy hablando. Because everyone has that greatness. Porque todos tienen esa grandeza. And not one person has more than anyone y no es else. Que una persona tiene más que otra persona. We all are that. Todos somos We're eso. All that perfect todos divinity. Somos esa divinidad perfecta. And how we present that y el cómo lo presentamos is completely unique es completamente in every person. Único en cada persona. There's not someone better no hay or worse, ni alguien mejor ni peor, ni más or less. Ni menos. It's all identical. Es todo idéntico. And we have to find that y tenemos que encontrar eso and allow it to shine. Y permitirle brillar. Because when that's shining, porque cuando está brillando, that's when you're in your greatness. Es ahí cuando estás en tu grandeza. Your unconditional love, el amor incondicional, there's no fear, sin miedo, there's trust, con confianza, there's innocence, con inocencia, there's joy, con dicha. And it's the most beautiful thing that exists. Y es la cosa más hermosa que existe. And that's your greatness. Y esa es tu grandeza. Hoy he sentido bastante tristeza desde la mañana. Después me di cuenta que era porque me tengo que ir. Es como haber entrado en el útero y tener que volver a salir. Y te quería preguntar también acerca del mover. Porque no quiero estar triste cuando no esté aquí. Quiero estar bien, quiero estar feliz. Don't put conditions on how your happiness looks. Claro, pero no le pongas condiciones en cómo tiene que verse tu felicidad. If you start to cry, si de pronto empiezas a llorar, qué bueno. Qué bueno. I'm healing. Estoy sanando. You know, whatever happens in the lo que sea que en cada momento suceda is part of your healing va a ser parte process. De tu proceso de sanación. You know, you've had a pretty tough life. Tú has tenido una vida dura. So I think you're gonna have to así cry que me a bit. Parece que vas a tener que llorar un poquitín. I think you're gonna scream a bit. Y también me parece que vas a tener que gritar un poquitín. And look for support. Y buscar apoyo. And do the things with Annie. Hacer los programas con Annie. You know, watch movies, cosas así, mirar Darshan, las películas, escuchar Darshan, leer los libros. Alimenta la conciencia. Pero lo más importante de todo, unifica. And keep coming back into the y sigue retornando al momento presente. And always ask yourself this question. Y siempre hazte esta pregunta. What's wrong in this moment? ¿Qué es lo que está mal en What's este momento? Literally wrong ¿qué es lo que literalmente está mal en este momento? And 99.9% y el 99.9% de las veces, nothing. Nada. Because you're creating the drama in your head. Porque estás creando el drama en tu cabeza. Okay, so start to entonces, do that. Empieza a hacer eso. What's wrong in this moment? ¿Qué es lo que está mal en este momento? Oh, nothing. Ah, nada. It's my fear of the future. Es mi miedo al futuro. Oh, it's my arrepentimientos from the past. Son mis arrepentimientos del pasado. Yo te quería preguntar hoy por el concepto de soltar. Soltar desde el corazón y no desde el entendimiento de la cabeza, digamos. A mí me pasó, por ejemplo, que hace muchos años sufrí una pérdida grande, mi madre se suicidó y quedé con un resentimiento y una culpa muy grande con mi padre. Que si bien entendí en mi cabeza que no había sido la culpa de él, me costaba mucho en mi corazón entender que en realidad no había sido su culpa. Entonces es como que sigo luchando después de 15 años, intentando acercarme, pero sigo viendo cosas en él que me causan rechazo y eso. No sé cómo hacer para lograr ese acercamiento. You've got to go in. Tenés que ir hacia adentro and move all the anger. Y mover la rabia que está ahí. Because it's still there. Porque sigue estando ahí. The sadness is there, la tristeza the está ahí, el abandono está ahí. Everything's there. Todo está But ahí instead aún. Of taking responsibility pero en vez de tomar responsabilidad of moving what's inside de mover of you, lo que está dentro tuyo, you're projecting it onto lo estás father. Proyectando a tu papá. He should have been there. Él tendría que haber estado ahí o ver eso o sea, apoyar más.
más el él. No sé qué fue lo que hizo o no, pero fue culpa de él. Y no es así. Eso tú lo sabes, claro, mentalmente. ¿Pero qué edad tenías? 20. Y bueno, sigues agarrándote de eso. Tienes que mover todo realmente y crear esa unidad con tu papá. Perdiste a tu mamá y necesitas sanar esa relación. Pero hacerlo desde el corazón, mover la emoción, mover el resentimiento. Después vas a sanarlo y vas a poder encontrar a tu papá. Y eso va a ser un regalo buenísimo. Eso es lo que hacemos. En vez de tomar responsabilidad por nuestro propio dolor, ponemos la culpa en lo externo. Y la verdad es que fue culpa de tu mamá. Esa es la verdad. Ella fue, tomó la decisión, se mató. Pero fue su elección, su responsabilidad. Pero tu responsabilidad ahora es sanarte, dejarla ir y crear unidad con tu papá. Eso va a cambiar tu vida. Y es buenísimo que lo puedas ver. Porque intelectualmente, cuando sufrimos traumas, es emocional. Es nuestro cuerpo emocional afectado. Y no importa cuánto racionalicemos, las ansiedades, los resentimientos, todas las cosas siguen estando ahí. Y tenemos que sanarlo. Ah, primero tengo un cuento que contarles. Es una versión nueva que escuché hoy. Porque siempre contamos esta historia sobre una viejita que está buscando su aguja, ¿no? Y me enteré hoy que esta historia la contó un maestro sufí maravilloso, uno de los maestros sufis más increíbles en la historia, y era una mujer. Y les voy a contar la historia de nuevo. ¿Ya contaste la aguja? No. So anyway, one day, un día, there was this old lady in the village, estaba esta viejita en un pueblo, and she's outside, y ella estaba afuera, and she's looking for something, buscando algo. And she's looking, miraba, and miraba, buscaba. And all of a sudden, y de pronto, this young boy comes. Este jovencito se acerca y dice, ¿qué está buscando? She said, well, I've lost my needle. Y dice, perdí mi aguja. She said, I'm trying to find y estoy tratando de encontrarla. He said, but there's so much grass. Ay, sí, pero hay tanto pasto. So much grass. Tanto pasto. He said, don't worry. No te preocupes, no I'm te preocupes. Yo voy a ayudarla. And they start looking. Y empezaron ambos a buscarla. And then another person y después se unió otra persona, buscando. Y se unió otra persona, buscando. And another person y otra persona se acerca y busca. And soon half of the neighborhood's there y pronto looking, era como que estaba la mitad del pueblo ahí buscando. Because it's about to get dark. Porque estaba por oscurecer. So they've been looking for about an hour. Entonces estuvieron buscando como una hora needle, la aguja de la viejita. Well, she wasn't a vejita, she bueno, was era una Sufi viejita, master, era maestro sufi. Ah, era ella, like pero Satya, era viejita, vejita. como Satya más o menos. Anyway, entonces, it was just starting to get dark. Estaba empezando a oscurecer. And finally, one of the young boys said, y finalmente, uno de los jóvenes le dice, he said, "Can you remember exactly where you dropped it?" ¿Podrá acordarse exactamente dónde se cayó she la said, aguja? Don't ask me that. Y ella dice, no me preguntes don't eso. Ask me that. No me preguntes eso. No me preguntes. He said, "Why not?" ¿Pero por qué no? She said, "Just don't ask me that." Solo no me preguntes eso. But it's getting dark. Pero es que está oscureciendo. Where exactly did ¿dónde exacto perdiste la aguja? She said, "I lost it inside." Y dice, la perdí adentro. He said, "Well, what are we doing out here?" Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? And she said, y dice, "You spend your whole life." Te pasaste toda la vida looking for something external. Buscando algo en lo externo.
Pero está adentro. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo.